Buenas, amortiedos y mortiedas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver hacer un plato para sorprender a vuestro familiar, a vuestro amigo o amiga, o para sorprender a vuestra novia o a vuestro novio. Hoy vamos a hacer unos canelones, sí, canelones, rellenos de carne a la boloñesa y con una bechamel que va a estar buenísima y con el queso gratinado. Bueno, vamos a empezar a hacer, bueno, apunta bien los ingredientes que vamos a empezar con la receta. Bueno, ponemos una sartén al fuego y le echamos un buen chorro de aceite. Vale, tampoco tanto. Y ahora echamos el ajo y la cebolla bien picados. Echamos un diente de ajo y media cebolla. Y ahora removemos hasta que la cebolla esté transparente. Y mientras se pocha la cebolla, voy a ir picando la carne. 3 días después. La carne picada. Y bueno, ahora con la sartén al fuego echamos toda la carne picada y la desmenuzamos mientras la vamos haciendo para que no nos quede un mazacote de carne, que si no, no va a tener buena pinta y no vamos a poder rellenar ni un solo caldo. Y bueno, mientras se va cociendo la carne, vamos a empezar a hervir el agua para cocer los canelones. Tapando la olla, claro. Y una vez que la carne haya tomado un marrón dorado, le echamos una pizca de sal. Y también un chorro de vino. Vino blanco. Para que se ablande la carne y tome sabor. Si no... Y removemos. Si no queréis echar vino, podéis echar salsa de soja o las dos cosas. Podéis echarle vino al gusto. Una vez que el vino haya reducido, le echamos pimienta negra al gusto. Y le echamos también orégano al gusto. Removemos y ahora le echamos 500 gramos de tomate triturado o tomate natural triturado. Importante. Remover antes de echarlo. Vale. Y ya está. Y removemos. Mientras el tomate se va reduciendo, vamos a echar en la olla que tenemos hirviendo, vamos a echar los canelones.
según lo que diga el fabricante. En este caso hay que añadirlo de una placa, de placa en placa, y dejarlo cociendo durante entre 12 y 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se peguen. Dos mil años más tarde. Una vez que las placas estén cocidas, las extendemos con humo sobre un papel vegetal. Bueno, y ahora cogemos una cucharada de relleno y la ponemos, y ponemos una cucharada en cada placa y luego la cerramos enrollándola. 6 horas y media después. Y ahora ponemos una sartén al fuego y le echamos un buen chorro de aceite. Y una vez notemos que la sartén ya esté caliente, le echamos 2 cucharadas soperas de harina de trigo. Y removemos con una batidora de varillas hasta que se tueste, pero mucho ojo, que no se llegue a tostar mucho, si no se va a quedar crudo. Esta mezcla de harina y aceite o mantequilla se le llama roux. Y no es la protagonista de Titanic, es la mezcla de aceite con harina. Y ahora echamos un vaso de leche y lo ponemos al microondas. Algunos centímetros más tarde. Y mientras se calienta la leche, vamos removiendo. Ahora le echamos la leche ya caliente mientras vamos removiendo. Y ahora le echamos nuez moscada, imprescindible, porque si no, no sabe a nada. Tampoco os paséis, que esto sabe muy fuerte. Y le echamos sal. Una pizca de sal, tampoco hay que pasarse. Ya, unos momentos después. En una fuente cubierta de mantequilla ponemos una capa de 10 canelones rellenos y le echamos una capa de bechamel. Y bueno, una vez echada la última placa de canelones, echamos la última capa de bechamel, que sea bastante abundante, y queso rallado. Precalentamos el horno a 200 grados con la bandeja en la posición media para que se gratine el queso. Bien, introducimos la bandeja en los canelones y lo dejamos gratinar 20 minutos. 20 minutos después. Y bueno, después del horneado, este sería el fantástico resultado. Voy a pasar a probarlo. Y bueno, ya vamos a probar aquí los canelones. Antes le voy a echar refresco de naranja. Y bueno, aquí tenemos el refresco. Y bueno, está bueno. Sabor refresco de naranja. Y aquí tenemos los canelones que oler huelen bien, eso hay que tenerlo presente. Y vamos a pincharlos con un tenedor. A ver. Con un poco de... Tenemos el canelón, los canelones con carne.
Bueno, esto era todo por la receta. Suscribiros, darle, compartir, comentar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.